Escuchaba al portavoz de Mareas hablar de la prórroga de la concesión de Acualia. Lo escuchaba y no le oí ninguna mención a que eh, la prórroga significa una inversión de más de 40 millones de euros sin subir las tarifas. No le oí que hablara de esto. Porque, claro, quiere ocultar que la... Concesión, la prórroga de la concesión implica una inversión sin subir las tarifas del agua de más de 40 millones de euros. Y debo decir que el agua de Vigo y el todo el ámbito del abastecimiento de agua en Vigo es excepcionalmente bueno. Y el agua de Vigo es la mejor agua de España. ¿Entendido, señores de Mareas? ¿Lo, lo entendieron ustedes? Pero yo nunca oigo a, 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 los, a la gente de mareas, ¿verdad? Nunca los oigo hablar de la verdadera realidad de los recibos del agua. Esto es un recibo del agua. Acaba de llegar a un, a un domicilio hace tres días. En este recibo hay una parte, la de la izquierda, que quien sea paga... 35,7 euros 35,7 euros que se los paga a Aqualia Y a Aqualia a cambio le dá la mejor agua de España pero hai aquí outra parte de la factura aquí al ladito hai outra parte de la factura e aquí aparecen 6,3 euros isto é es para a Xunta de Galicia isto é es para a Xunta de Galicia ¿Y saben qué le da la Sunta de Galicia a toda esta ciudad a cambio en este recibo? 6,3 euros. ¿Saben qué le da? Nada. Acualia cobra 35,7 y le dan agua. Y hace el saneamiento y hace la depuración y por tanto cobra un servicio y da la mejor agua de España. La Sunta cobra con tres euros y no da nada. Es un impuesto, esto es un impuesto. Esto es quitarle a la gente de Vigo dinero a cambio de nada. ¿Y saben cuánto es? Miren, aquí tienen el dibujito. La zona azul es lo que se le paga a Acualia, que a cambio del agua hace el saneamiento de pura y hace todo. Y la parte de color se le paga a la asunta a cambio de nada. ¿Saben cuánto es? Este recibo, que es el que tenía que ser, se encarece un, un 20%. El recibo del agua se encarece un 20% por la Asunta de Galicia y por este impuesto, llamémosle así, que es una tasa escandalosa que establece la Asunta de Galicia, a cambio de nada. A cambio de nada. Y yo no oí ni una vez a mareas decir que esto se tiene que reducir a cero. Claro que se puede reducir el recibo del agua en vigo un 20%. Quitando el impuesto de la Junta, que no le da nada a esta ciudad, este recibo es de hace tres días. ¿eh? Este es un recibo de hace tres días. El 20% se sube para pagarle a la Junta un impuesto a cambio de nada. Impuesto lo digo en términos coloquiales, ¿verdad? Porque es una tasa que se le paga a la Junta de Galicia. Y pone canon de agua fijo, canon de agua variable. importe de Ibe, total de la factura, 6,3. ¿Y qué nos da la xunta a cambio de esto? Nada. Nada. Nos quita todos los años 6 millones de euros en este recibito y yo no lo oigo a mareas ni al bloque denunciar esto, al PP por supuesto que no, el PP está encantado, porque este dinero saben a dónde va, a inversiones de la xunta fuera de Vigo a inversiones de la Xunta fuera de Vigo. Los de Vigo le damos dinero a la Xunta para que haga inversiones fuera de la ciudad. Esta es la realidad del recibo del agua. Y yo quiero que Mareas y el Bloque se unan para decir a la Xunta que quite este, canon. Porque claro que puede bajar el recibo. Esta factura, en lugar de pagar 42 euros, pagaría 35 en vez de 42 pagaría 35 pero no paga el canon y yo nunca oigo ni a Mareas ni al bloque decir que la asunta le quita este dinero a cada ciudadano de Vigo nunca siempre con con el señor Fijo y vuelvo a repetir el agua de Vigo es la mejor agua de España bueno pero...